Bueno, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste? Ay, Aarón, estoy tan harto de ti. ¿Dónde está la historia? Sí, ya la había escrito, ya está impresa, ¿dónde está? Ok. Bueno. Sí, yo solo puedo. No, ya es muy noche para hablarles. No hay ningún problema. Ok. Gracias. Buenas noches. Solo recogeré la historia y comenzamos. Y ahora sí, podemos comenzar. El día de hoy, Aarón, que no está aquí presente, me dejó una muy buena historia. Una historia que sé que les fascinará. Y la voy a contar en este formato que tanto les ha gustado. Es la segunda historia que llevaremos a ustedes en este formato. El calor de las velas es muy intenso. No estoy creando suspenso. Solo estoy a nada de comenzar con la historia del día de hoy. Esta historia es sobre una enfermera, un hospital, una viejita. Y una señorita. Y la escribí y la adapté para alguien muy especial. Comenzamos. En el hospital daba inicio una jornada laboral como la de cualquier día. Las enfermeras llegaron a su turno, como habitualmente lo hacían. Comentaron algunas cosas como toda persona al iniciar una jornada laboral y se dispusieron a recibir el turno. Había una enfermera muy peculiar. No era como la planchada, como es historia básica de todos los hospitales. Sin embargo, ella era muy callada, muy reservada, y no se llevaba mucho con las demás. Ella era eficiente en su trabajo y entregada. Ella prefería atender a sus pacientes que sentarse un rato a platicar con el grupo de enfermeras o médicos. El hospital en el que ella trabajaba era un hospital creado en los años 70, el que actualmente se ve descuidado y olvidado. Sin embargo, sigue siendo funcional. Por eso es que sigue en uso este hospital. Este hospital por algunos años fue público. Ahora pertenece a una familia de doctores que solo han lucrado con la salud de sus pacientes, sin que les importe restituir la salud a los mismos.
A ellos solo les interesan los costos que puede generar el malestar de un paciente y las excesivas cuentas que cobran hasta por un resfriado. Era por esto que nuestra peculiar enfermera, que se llamaba Lidanors, Lidanors era un extraño nombre que habían creado sus papás entre la mezcla de unos personajes de un grupo al que ellos seguían en su época de jóvenes. Era por eso que Lidanors aprovechaba todo el tiempo que trabajaba para cuidar con esmero a sus pacientes y tratar de hacer que mejoraran el tiempo que se encontraban en ese hospital, para que no fuera en vano todo lo que gastaban en atenderse ahí. Esta rara o peculiar enfermera gozaba de una especie de sexto sentido, una habilidad extrasensorial que le permitía ver personas que ya no estaban entre nosotros. Sí, así es. Ella veía gente muerta, pero no toda la gente que moría. Solo a los que primero conocía ella en el hospital. Y de esta manera presentía que iban a morir. Después los veía cuando ya habían muerto. Y para ella todo esto con el paso del tiempo se hizo normal. Era como una especie de médium o algo así. Esas eran las virtudes que ella tenía. Era como si tuviera un lazo con la muerte, porque podía percibir y ver a una gente enferma y saber si iba a sobrevivir o a morir. Sin embargo, aunque ella supiera que iban a morir, les ayudaba y los cuidaba como si ellos tuvieran una segunda oportunidad. Nadie sabía esto, ya que ella era callada, reservada. No le gustaba contar esto por temor a que se rieran de ella, que se burlaran de ella. Sin embargo, después de que conocía a las personas en vida, lograba verlas el día en que morían. Y si ella estaba cerca, en el lecho de muerte de ellos, los guiaba hacia la luz, ya que se desorientaban minutos después de morir. Ningún presagio le fallaba. Siempre acertaba. Comenzó a tener contacto con un grupo de varias enfermeras que eran tranquilas, que no eran muy remilgosas a la hora de hacer sus tareas, y un médico que de alguna manera no le era indiferente a Lidanors. Una de ellas comenzó a preguntarle que por qué hacía su trabajo con tanto esmero. Ella solo le respondió que lo hacía por amor. Pero Esperanza, su nueva amiga, observaba cómo ella se tomaba más tiempo con ciertos pacientes, cómo los consentía más, y decidió acercarse a ella. Y le preguntó, ¿por qué te tomas todas estas molestias? Y más si tus pacientes están desahuciados. Ella le dijo que siempre le había gustado ayudar a bien morir a los enfermos. Unos días esta respuesta calmó las inquietudes de Esperanza. Pero sin embargo, después de estos días, se dio cuenta que cada día era más obvia la forma en que ella se esmeraba con esos pacientes. Y de cierta manera ya tenían contados los días. Se acercó Esperanza a Lidanors otra vez y le preguntó nuevamente,
¿Por qué te esmeras tanto con estos pacientes? Lidanor le dijo, te voy a contar algo, pero quiero que por ningún motivo se te vaya a ocurrir contárselo a alguien. No quiero que vayas a divulgarlo. Confió en Esperanza y comenzó a contarle. Fíjate que desde chica he contado con un don o un sentido que me permite conocer o ver a alguien y saber si se va a morir. Después de que mueren, los puedo ver cómo se quedan desorientados sin saber a dónde irse. Cuando las personas no son malas, los ayudo que tomen el camino hacia la luz, explicándoles que acaban de morir, que deben de descansar. Por eso es que me quedo más tiempo del debido en lugares, camas o salas de cirugías del hospital. Cuando alguien muere, ¿por qué me he dado a esa tarea? Esa es mi misión. Ayudarlos a encontrar su camino. Ayudarlos a caminar hacia la luz. Pasó varios tiempo. Esperanza les reveló el secreto a las otras dos enfermeras y al doctor. Les dijo que Lidanor podía ver quién se iba a morir y quién se iba a salvar. Ellos dudaron, pues decían, ha de ver el cuadro clínico y el historial médico para darse una idea. Y de ahí saca su dictamen. Esperanza les juró que no, que ella ya tenía varios tiempo observándola, que ella tenía varios tiempo viendo lo que hacía Lidanor, y que siempre le preguntaba sobre una persona que llegaba al hospital. Entonces, Lidanor, llegaba un paciente y le decía a Esperanza, él se va a salvar o él se va a morir. Entonces Esperanza comenzó a observar todo lo que Lidanor hacía. Todo lo que Lidanor realizaba. Y era así como ella podía ver que ningún presagio le fallaba a Lidanor. Un día Esperanza, después de observar también lo que ella hacía, vio claramente cómo Lidanor se estaba platicando con una persona que se encontraba de pie junto a ella y le hacía señas, le hacía movimientos como de dándole instrucciones. Y un minuto después Esperanza entró al cuarto que estaba justo detrás de donde se encontraba Lidanor con esta persona. Ella entró a checar a un paciente y se aterró porque descubrió que la persona con la que hablaba Lidanor era la que estaba ya sin vida en la cama. Ella nunca había visto nada, pero de tanto observar lo que hacía Lidanor, le pasó ese día eso. Ella sintió mucho miedo y les contó a su grupo de amigos. Ellos medio le creyeron, porque pues de cierta manera ya constataban que las predicciones que hacía Lidanor nunca fallaban. Pasó un buen tiempo sin que ella volviera a ver nada. Solo no podía quitar de su mente el checar todo lo que Lidanor hacía. Cierto día, ya de casi fin de verano, cerca de la entrada del otoño,
por desgracia de Esperanza. Llegó al hospital una señorita que llevaba a su madre. Y la llevaba por una situación de chequeo, que no era más grave. Digo desgracia de Esperanza, porque este par de personas, la señorita era su hermana. Por consiguiente, la madre de ella era madre de Esperanza. Llegaron con toda la tranquilidad del mundo a realizar unos estudios ordinarios, ordenados por un médico. Todo transcurría con tranquilidad. Ese día Lida nos tomó un descanso de 2 días. Entonces estaba ausente del hospital. Comenzaron los estudios de la madre de Esperanza. Y como no eran tan sencillos, después de entrar ella en óptima condición, se comenzó a sentir mal. Tal vez por el trajín de que la llevaban de un lado a otro, o que le hacían varios análisis. Ella se comenzó a sentir mal, por la que la tuvieron que dejar internada. El día de su ingreso, la señorita hermana de Esperanza fue la encargada de quedarse a cuidar a su madre. Y sucedió algo muy raro el primer día que se quedó. Comenzó a escuchar mucho ruido en los pasillos, como si fuera de día. Estuvo oyendo el ruido por gran tiempo en la noche, pero no se animaba a pararse y salir a ver qué pasaba. Además, su madre dormía placenteramente y no quería ya moverse para no hacer ruido alguno. Pero los ruidos comenzaron y ella decía: ¿qué alboroto tendrán estas enfermeras que no se callan? Se paró del diván en el que descansaba. Abrió la puerta del cuarto, se asomó al pasillo del hospital. Pero al momento de abrir la puerta, ella seguía escuchando los ruidos. Pero al mirar, no había nada. El pasillo estaba desierto. Era algo como sacado de una película. Ella se atemorizó, sin embargo, pues trató de explicarse que eran los ecos de los ruidos de todo el día que andaba la gente ahí trabajando. Se volvió a acomodar en el lugar en el que estaba y se imaginó como si enfermeras anduvieran por todo el hospital con el carrito de metal que hace un ruido espeluznante por todo el hospital. Ya de esa manera se controló y concilió el sueño. Al día siguiente despertó y encontró marcada claramente en la sábana de la cama de su madre una mano. ¡Sí, una mano! Marcada con arena en la sábana blanca. Y se sorprendió porque pensó que algún médico o enfermera había entrado en la noche a la habitación sin que ella se percatara. Llegó su hermana Esperanza y le preguntó que si en la noche entraban los médicos o las enfermeras. Y su madre estaba en un sueño del que no despertaba. Sin embargo, sus signos vitales se mostraban bien. Esperanza le dijo: es muy probable que alguien haya entrado. Deja checar las bitácoras de la administración, a ver si alguien vino a administrarle un medicamento. Checó y no había registro de ninguna visita. Y le dijo a la señorita, a su hermana: no, nadie vino. ¿Por qué me preguntas eso? En ese instante, la señorita le mostró la mano que estaba marcada en la sábana. Esperanza le dijo: ¿y eso por qué está? ¿Eso por qué ensuciaste la sábana? Y se dieron cuenta que no era la mano de su madre ni de su hermana.
Esperanza sintió algo malo. Además de que la repentina merma en la salud de su madre no era normal. Ella solo iba por unos estudios y se quedó porque sus niveles corporales se descompensaron. Los médicos no daban ningún diagnóstico. Solo insistían en hacer más estudios. Pasó otro día. Esperanza terminó su turno y se quedó con su hermana, la señorita. Para esto, era el segundo día de descanso de Lida Nors. Y seguía ella sin pararse por el hospital. Ese día por la noche, al cuidar el sueño de su madre, la señorita comenzó a escuchar los mismos ruidos del otro día. Y despertó Esperanza, que dormitaba un poco, y le dijo, escucha, así escuché ayer y me asomé y no era nadie, no había nada. Esperanza le dijo, pues debe ser alguna enfermera que anda en el pasillo. Mira, vamos a asomarnos. Las dos se asomaron. Sin tomar precaución. Y al salir los ruidos se terminaron. En el pasillo no había nada. Pero en el momento en que regresaron y voltearon hacia la cama de su madre, vieron como una sombra enorme negra jalaba la sábana de la cama de su madre. Esto lo lograron observar por la translúcida luz de la luna que daba en el cuarto y por la lámpara que tienen las camas de hospital, que no daba mucha luz, pero permitía ver bien la cama. Se quedaron paralizadas. Esperanza, que ya había visto algo en el hospital, se quedó como si fuera la primera vez que veía algo de este tipo. La señorita hermana de ella gritó fuertemente, seas lo que seas, lárgate y deja en paz a nuestra madre. Esperanza volvió al mundo con el grito de su hermana. En eso su madre gritó muy fuertemente. Se quejó. Pero justo después de quejarse, volvió a dormir plácidamente. Esperanza se sentó al lado de su hermana y le comenzó a contar de lo que Lida no sabía hacer o podía hacer. Que ya en unas horas volvería al hospital y le preguntó a su hermana que si creía prudente que le preguntaran a Lidanor si su madre estaría bien o tendría algún problema. La señorita le dijo que sí. Esperanza se recogió el cabello y salió a las 7 de la mañana, que iniciaba su turno. Y después de una hora de haberlo iniciado, se encontró con Lida Nors y le dijo lo que había pasado, lo que habían visto. Y Lida Nors se sorprendió porque le dijo que casi siempre que alguien moría, así se veía esa sombra mala que venía a desviarlos de su camino a la luz. Esperanza sintió triste porque se imaginó lo peor sobre su madre. Le pidió a Lida Nors que si podía ver a su madre y decir qué pasaría con ella. Lida Nors le dijo que sí, que ella no tenía ningún problema. Pero volteó hacia ella y le preguntó, ¿ustedes tienen algún problema? Esperanza le dijo que no, que ninguno. Llegaron al cuarto en el que estaba la señorita, hermana de Esperanza, y su madre. Entraron las dos y al entrar Lida Nors hizo una cara que a Esperanza no le gustaba mucho. La señorita, como ya sabía lo que Lida Nors podía hacer, inmediatamente preguntó, dinos qué pasará con mi mamá, Lida Nors. Lida Nors tomó casi
20 segundos. Respiró y comenzó a hablar. Dijo: efectivamente, en este cuarto hay una persona que va a morir. Pero no es tu madre. Ella se irá de este lugar por su propio pie. Tomó a Esperanza de un hombro. Se dio media vuelta y salió del cuarto del hospital sin decir nada. Lidanors, al salir, comenzó a llorar. Al día siguiente, la madre de Esperanza salió por su propio pie del hospital. Esperanza, desafortunadamente, murió a los 3 días en un accidente rumbo del trabajo a su casa. Lidanors estuvo junto a ella en todo momento para ayudarla a encontrar la luz. Esta es la historia de la enfermera Lidanors. El nombre de la historia es sencillo para que la identifiquen entre sus favoritas. Es la segunda historia en este formato. Ya habíamos realizado un video donde estaba todo mi staff. Desafortunadamente, ahorita al comenzar a hacer la edición de este video, me di cuenta que se grabó en otro formato. Este video lo quiero dedicar a todo mi staff y a todo y cada uno de los esfuerzos que hacen por estar aquí conmigo. Hoy me doy cuenta de que los necesito, de que deben estar aquí. Este video lo realicé ya solo para hacer un homenaje a ellos. También se lo dedico a la increíble persona que me llena de ideas para seguir escribiendo terror. Me despido esta noche. Son cerca de las 3 de la mañana. Y solo quiero decirles: tomen en cuenta el sacrificio que hacemos yo, Larry Cañón, el amo del terror, mi fiel sirviente y todo mi staff, para llevarles cada semana una impresionante historia. Me despido y les hago una recomendación para antes de que se vayan a dormir. Cierren puertas y ventanas. Yo sé por qué se los digo. Recuerden compartir nuestros videos, darles like, ponerlos en los muros de sus amigos, recomendarnos entre sus amigos, mostrarles lo que estamos haciendo por ellos. Estamos a casi nada de la profesionalización de relatos e historias de Larry Cañón. Tenemos un proyecto muy fuerte y es para ustedes. Para nadie más. Solo para ustedes. Mi staff, mi sirviente y yo estamos haciendo el mayor esfuerzo. Ayúdennos. Ayúdennos compartiendo nuestros videos. Ayúdennos formando parte de nuestras locuras.
impriman el terror entre la gente que conocen. Recuerden nuestra cita. Todos los martes, después de las 10:30 de la noche, los espero. Y me retiro diciendo: recuerden que el terror invada sus sentidos, pero jamás el amor de su corazón. Yo soy Larry Cañón, el amo del terror. Y de esta manera me despido.